a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy, a probar estas toallitas de maquillante de Simply City o Pharmacity, son de estudio 9. Yo voy a aprovechar que estoy súper maquillada, como ustedes pueden ver ahí, estoy bastante maquillada y estaba por retirarme el maquillaje porque voy a empezar una masterclass. Ando un poco desaparecida por YouTube porque estoy haciendo capacitaciones. Y bueno, ahora me tengo que desmaquillar porque en una hora va a empezar la otra. Así que bueno, voy a aprovechar y lo voy a hacer acá en cámara. De paso, así tienen video. Bueno, voy a sacar. Yo no las usé, las compré hace ratito. Si no lo vieron al haul, se lo dejo acá arriba en la i. Si no lo vieron, tengo fondito nuevo. Pero bueno, no sé por qué se ve tan chiquito el fondo. Bueno, vamos a lo que compete, ¿no? Voy a usar una con agua micelar y la otra con agua sola para ver qué tal sale el maquillaje. Son súper, súper, súper suavecitas, como verán ahí. Esto es microfibra, si no me equivoco. Y son súper, súper suavecitas. Es como pasarte un peluche. Bueno, vamos a empezar. Voy a usar esta con agua, no, con agua micelar. Y vamos a ver cómo funciona con... Yo tengo acá un tarrito con agua sola. Y voy a usar acá mi agua micelar de Pond's. A ver si se ve. Al ser transparente salgo yo de fondo, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, usemos esta. Es así. Es un corazón, es retierno y hay que poner la mano ahí. Bueno, le ponemos agua micelar. Le puse bastante. No, le puse poquito. A ver. Apoyamos. Yo no tengo máscara de pestañas a prueba de agua, pero sí tengo un montón de maquillaje. Apoyé y empiezo a hacer movimientos suavecitos, no muy fuertes. Esto es con agua micelar. ¡Wow! Miren la diferencia de ojo a ojo. Me quedó un ojo chiquito y uno grande. Es el poder del maquillaje. Pero bueno, vamos a quitar todo. Si me ven que miro para el costado es porque estoy mirándome en el espejo. En el espejo retrovisor, iba a decir. En la pantallita de la cámara. Yo no estoy usando labial mate, estoy usando. O sea, sí. Yo no estoy usando labial que seca en mate. Es un labial cremoso. A mate también, pero es de los de barra. Vamos a ver cómo saca. Voy a sacar la mitad, ¿no? La otra quiero probar con el agua. Es súper, súper suave. No sacó a la perfección. Ahora que me miro, no sacó bien la máscara de pestañas. Voy a echar un poquito más. Igual nunca suele sacar la máscara de pestañas esta micelar. Es buena, pero no saca de una las cosas. Yo primero uso siempre otro de maquillante. No estoy refregando, parece como que estoy sacándome el ojo, pero no estoy refregando mucho, lo estoy haciendo suavecito. Bueno, ahí aparentemente sacó toda la máscara de pestañas y sacó todo el maquillaje de la mitad del rostro. Ahí volvieron mis rojeces, como siempre. Pero bueno, es con agua micelar. Yo después las voy a lavar y les voy a mostrar más de cerca. A ver si, cómo quedan después, si quedan limpias o quedan sucitas como están ahora. Ahí le dejé todo el maquillaje. Ahora vamos a ver con esta que es la rosa. Ahí pueden ver, es un rosita bebé. Y esta, yo acá tengo agua, lo voy a embeber con agua. Supuestamente estas toallitas te sacan todo el maquillaje solo con agua, así que vamos a ver si es verdad. Apoyo. Y ahora sí, empiezo a hacer movimientos despacito, circulares, suaves. Vamos a ver si funciona. Ahora sí, arrastro. ¡Wow! ¿Ven ustedes? No me sacó 100% en una, pero miren lo que está.
Bueno, como ustedes podrán ver, también me costó bastante sacar con el agua micelar. Es porque usé demasiado maquillaje, mucho. Era de una masterclass de novias. Novias glam y tiene mucho, mucho maquillaje. Y tiene solía tener un poco de glitters y pigmentos, que los pigmentos los pegamos Así que bueno, sacó bastante, pero queda ahí. Voy a usar la parte de atrás porque la parte de adelante ya está muy usada. Tiene base por todos lados, voy a usar el cosito también. Mojo otra vez. Y voy otra vez. Porque no sale de una. Yo usé delineador en gel. También puede ser por eso. Pero no sale de una con agua. Ahí pueden ver. Sigo teniendo toda esta zona. Tengo y acá. A ver el labio. Bueno, el labial salió. Subió todo. Como si fuera que no llevo nada puesto. Me gustó cómo funcionó con el agua micelar. Aparte de que es hiper suavecita, ¿no? Pero, como ustedes sabrán, yo tengo la piel sensible y estoy con los párpados extra sensibles. Imagínense que hago una máster o dos por día. Y ya me... Tengo los ojos súper irritados de tanto blendear y sacarme. Pues estuve viendo muchas clases de cortes de impacto, así que eso que cuesta mucho sacar después. Tanta cantidad de colores. Pero bueno, yo lo voy a dejar así porque ya me está irritando el ojo en tanto refregar. Si ustedes no usan maquillaje a prueba de agua o si usan maquillaje de día, así, del día a día, digamos, esto funciona muy bien, pero para mí siempre tienen que usar con algún desmaquillante, así solo no les va a sacar del todo el maquillaje. Sí los va a ayudar a sacar, pero no del todo, eso obvio que no. Pero bueno, está buena. No les voy a decir que no. Ay, yo me estoy retirando con el que tenía agua micelar. Voy a ayudarme en los dos ojos a sacarme con esto. Con este, que es un desmaquillante simple, no es bifásico, pero es para ojos. Así que voy a aprovechar a sacarme esto ya que estoy acá. Y bueno. Bueno, ahora sí quedó mi ojo súper, súper limpio. Voy a ir a enjuagarme. Y bueno. Ya les dije, están muy muy buenos, pero les recomiendo que lo usen como con desmaquillante, o sea, para reemplazar los disquitos de algodones. Están súper buenos porque son súper suavecitos y aparte son ecológicos, que es lo que más importa en todo esto, que no vamos a desperdiciar tanto, tanto algodón. Les voy a dejar el clip ahora de cómo quedaron después de lavarlas y con qué lo lavé. Bueno, como pueden ver, están súper, súper, súper limpias. Las lavé con jabón en pan, el jabón blanco neutro. Quedaron re limpias. No me costó para nada sacar el resto del maquillaje. Y bueno, hasta acá el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que es cortito, pero bueno, no quería no aparecer por acá. Y aparte, estos corazoncitos los había comprado para probarlos acá en pantalla con ustedes. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos, muchos besos. Chao.